Durante esta semana en Tejupilco, Erubiel Ávila Villegas, gobernador del estado, entregó más de 6.000 apoyos para habitantes de zonas vulnerables de 28 municipios de la región sur de la entidad. En Ecatepec de Morelos, afirmó que el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno han dado resultados en materia de seguridad pública y procuración de justicia. En Ixtapan de la Sal entregó acciones por la educación, en beneficio de 5.000 alumnos. Al inaugurar el Centro de Distribución de Partes Mopar en Toluca, anunció que en apoyo a las medidas del Plan de Ajuste al Gasto Público, reducirá en un 10% su salario, así como el de secretarios y subsecretarios. En la Academia de Policías del municipio de Toluca, tuvo lugar la clausura del curso de adiestramiento canino, evento que estuviera encabezado por el presidente municipal interino de Toluca, Braulio Antonio Álvarez Jasso. Durante la 36ª sesión ordinaria del Cabildo, tomaron protesta como nuevo director del organismo de agua y saneamiento a Rodolfo Martínez Muñoz. Confirmando lazos de hermandad, el municipio de Metepec y el pueblo judío sembraron un árbol de olivo en el jardín lineal durante la visita de esta embajada que tuvo fines ecológicos. Fue también en el pueblo mágico que se llevará a cabo la jornada de servicios médicos que acercara la diputada federal por el Distrito 27, Laura Barrera Fortul. Además del mejoramiento de las calles Ignacio Manuel Altamirano, José María Morelos y Pavón, Ignacio Zaragoza, Melchor Ocampo y Pedro Asensio, las cuales fueron readocretadas. En Tenango del Valle, el alcalde Víctor Aguilar Talavera entregó becas correspondientes al primer bimestre a niños de Santiaguito Cuauhtémoc, así como la techumbre de la delegación comunitaria. Durante la conmemoración del 98 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de 1917, las alcaldías cumplieron con la presentación del Bando Municipal 2015. Tal fue el caso del Ayuntamiento de Toluca, a cargo del presidente interino Braulio Antonio Álvarez Jasso. En Metepec, el presidente por Ministerio de Ley, Rafael Gómez Escalera, hizo lo propio, acompañado de miembros del Cabildo. En Tenango del Valle, Víctor Manuel Aguilar Talavera recorrió los principales puntos de la cabecera municipal, dando a conocer el documento oficial. En tanto, Vidal Pérez Vargas, alcalde de Malinalco, en el marco de este evento, entregó apoyos para fortalecer al sector salud. Por su parte, Raúl Abilio González Márquez presentó el bando en Ocuilán. Para el municipio de Sultepec, Iván Díaz Flores dio seguimiento a la ley estatal al presentar 104 artículos contenidos en 11 títulos. En Almoloya de Alquiciras, la autoridad local lanzó adecuaciones en materia de construcción y medio ambiente. Sara Domínguez Álvarez refrendó su compromiso con la ciudadanía en este acto. Tomás Santiago Félix confirmó que el seguimiento de la ley suprema del municipio de Donato Guerra está basada en las reformas del gobierno estatal y federal. Caso similar ocurrió en Valle de Bravo, donde Francisco Reynoso Irrade renovará alrededor de 15 artículos. Estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.